Letori, que delimita el templo, digamos, el templo sintoísta. Delimita el suelo sagrado. El museo está dentro del templo sintoísta. Está dentro del templo. A partir de aquí todo esto es el templo Yuzukan, creo que se llamaba. El templo Yuzukan. Le contaba que eso, que este es el tori que delimita de la entrada al templo. Vamos a estar todo es dentro de un templo. ¿No nos quita pecados? Este no nos quita pecados, creo, no. Pero es gigantesco, ¿eh? Este es el que te quita todas las cosas. Este te quita todo, sí. Estamos en la parte de atrás del palacio imperial, podríamos decir. Y llegando al museo de guerra. Para los amantes de los museos, puede ser bastante interesante. ¿De los museos o de la guerra? En plan, tanques, aviones y cosas bastante apasionantes. No, 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 este no es Saigo Takamori-san. Este hombre no me acuerdo quién es, ahora lo pondré ahí. Algún militar, supongo. Todo esto es sobre todo pues el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. O sea que seguro que será algún... Aunque es en modo samurái, o sea que no. No creo que sea un militar de la Segunda Guerra Mundial con katanas. O sea, quién sabe. El viceministro de la guerra, Omura Musajiro. No, a Musajiro ahí en persona. 1893. Le descubrí yo puesto hace unos meses cuando vine al museo este. Ah, es un templo más o menos normalito, no tiene nada especial, sobre todo es por el museo. Los barriles de sake. Los barriles de sake, sí. Hay muy pocos aquí. Sí. Aquí son poco... En el monte Takao que tienes toda la pared ahí llena de... En el parque de Ueno también, ¿no? Hay muy bueno, no, en el Meiji, en el de Yoyogi. En el Meiji Jingu es donde hay más, es el más famoso. Y luego en Kamakura también. En el Surugaoka se llama uno sintoísta. Normalmente solo suelen ser en los sintoístas. Son los monjes sintoístas los que les dan ahí al pimplamiento. Sí. Pues a ver si estamos ya dentro del templo. Ya tenemos que hacer que se haga el ritual del agua y de las manos y todo. Pues sí, eso. Aquí no hay para purificarse. Pues sí, tiene que purificarse. Esto es solo el templo, o sea, no es que... Ahí tenemos el templo, las niñas rezan. Esto es lo que te comenté, que como es sintoísta, se reza dando dos palmadas. Echa la monedita, dan dos palmadas a los fuertes y piden su deseo. Las tres niñas estarán pidiendo sexo salvaje con extranjeros, posiblemente. Vale, pues solo tienen que dar dos pasos a la derecha y dos para atrás. Y luego nosotros unos cuantos pasos a la cárcel, porque no tendrán ni 16 años. Consentimiento, ¿no? Eso en España hay consentimiento. Aquí no sé exactamente la ley, pero prefiero no descubrirla. ¿Vas a pedir uno? Es una monedita. Venga, ya que estoy grabando, pido yo otro. Todas moneditas. Vas a pedir todo el deseo. Una monedita de... De lo que sea. De 10 yenes, de 5, de 1. ¿Una moneda? Hay gente que mete hasta billetes. Yo con 10 yens es suficiente. ¿Preparados para el ritual? Tengo que pensarme bien el deseo. Bueno, eso ya cuando tengas las manos juntadas la puedes pensar. De momento tiramos la moneda, hacemos una reverencia y damos las dos palmadas y ya pensamos el deseo que sea. Reverencia. Y ahora pedimos nuestro deseo. We'll be right back.
donde termina otra reverencia. Se nota que es el museo porque nada más entrar vamos a tener un avión gigante, un tanque y un tren gigante enfrente. O sea, no tiene pérdida. Regar las piedras siempre viene bien. ¿Por qué no vamos a regar las piedras? Aquí se riega el suelo y las piedras a menudo, sí. ¿Entiendes de aviones y demás? Entonces vas a disfrutar mucho aquí, sí. Eso es un cero, tío. Para mí eso es... Un cero, nano, un cero. Para mí eso es un avión. Un avión. Es un cero, coño. Es el avión más famoso de la Segunda Guerra Mundial de los nipones. Pues aquí hay muchos de estos que son de lo más famoso. Vamos a primero mirar esto, y después nos sacamos las entradas. Pues aquí estamos frente a un cero. Que por lo visto es uno de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial, como nos ha dicho nuestro hoy guía Luis Búa. Tenemos una pedazo de locomotora y un par de cañones gigantescos. Todo esto es real, ¿eh? Se usó de verdad. Las pruebas de que ha sido usado de verdad. Mirar cómo está debajo del cañón, de los pepinazos que se ha pegado. Está medio destruido. ¡Medio destruido! La ametralladora con el pedazo tambor de balas. Y así van los asientos de los aviones. Joder, no parece muy cómodo, la verdad. Pero bueno, supongo que luchar en la guerra no tiene que ser muy cómodo, ¿no? Pues esto es el museo. Por dentro está prohibido hacer fotos y grabar ni nada, o sea que me tendré que quitar la cámara. Pero ya os hacéis una idea. Dentro hay mucho más de todo lo que tenemos aquí fuera. Si os gusta la guerra, este es vuestro lugar. Estamos dentro del Budokan, que es el sitio más famoso de artes marciales. Y casualmente estaba viendo y están haciendo una exhibición de Kendo. Bueno, exhibición, un campeonato de Kendo de junior, de niños. Over the next 30 minutes, we'll take you behind the scenes of the lightsaber duels. Those epic battles using this... perhaps the most iconic weapon in the history of cinema. We'll explore the real martial art behind the evolution of those duels, a sport called Kendo. The Japanese martial art of Kendo was evolved from the ancient samurai philosophy to mold the mind, body, and spirit. I studied Kendo while training for my lightsaber duels as Luke. Muy lleno, serán sobre todo los familiares y poco más. Era entrada libre, gratis y todo esto. Y bueno, no soy especialmente fan del Kendo, pero es curioso poder ver algo así, ¿no? Muy japonés es esto, muy japonés.